El cabecilla del Frente Alfredo Gómez Quiñones y jefe de finanzas del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN fue abatido en el sur de Bolívar. Este bandido fue abatido en combate con tropas de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales en el área de la Fuerza de Tarea Marte en el sur de Bolívar, en la vereda La Cañada del municipio de Arenal. Aquí capturamos una persona y fueron puestos a disposición del Instituto de Bienestar Familiar 4 menores de edad que fueron recuperados. Alias Juan o Mono Cristian, de 42 años de edad, ingresó a las filas del ELN en el 2001, haciendo parte del Frente Héroes de Anorí, del cual en el 2008 se convirtió en cabecilla de esta escuadra. Con esta afectación llevamos 377 afectaciones al ELN en lo corrido de este año, 61% más de lo que se llevaba al día de hoy, el año inmediatamente anterior, materializadas en 110 entregas voluntarias, 260 capturas y 7 muertos en desarrollo de operaciones. Y con este cabecilla hemos completado 37 cabecillas, trabajo integrado de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, en la cual son cabecillas de primero, segundo y tercer nivel, 37, de los cuales 21 pertenecen al ELN. Según se pudo establecer, en febrero de 2018 habría sido el autor intelectual del hostigamiento perpetrado contra el puesto de policía del municipio de Noroesí, departamento de Bolívar. Tema de secuestros que también ha actuado en la parte minera, yo creo que por lo menos en 2 meses se lucraba de unos 4.000 o 5.000 millones de pesos. Es una figura grande porque daba todo el recurso a la estructura y no solo lo hacía él, sino que armonizaba con las otras estructuras y con los otros jefes o subjefes allá de finanzas de esta estructura y de este Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. El Ejército Nacional continuará en la zona donde fue dado de baja alias Juan o Mono Cristian para mantener la seguridad de la zona y seguir combatiendo los grupos que allí tienen presencia.